Esto es saque de banda. Va el esférico. Valdés. Fierro. La tiene del centro. ¡Dios mío! ¡Es gol! ¡Increíble! ¿Este será el gol que nos lleve la gloria? Impresionante disparo, imparable. El portero no la habría atajado. Fue directo hacia la red, incluso sin la intervención del travesaño. Casi pegado. No le van a dejar ningún espacio libre para hacer un tiro franco a la portería. Fierro. Valdés. Tátolo. Tátolo. Queda claro que así no era la jugada. Monseñor. Se escapa este hombre por la banda. Vamos a ver si manda al centro. Es que así no se puede. No le metieron velocidad al asunto. Muchas dudas. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Gran centro. Le pegó al arco. Casi entra por el palo de... Hay un buen golpe en el costado. Le pegó como los dioses. ¡Qué golazo, doctor! ¡Gol! ¡Gol! Puede que ahora el partido esté definido. Eso fue una precisión absoluta. El partido ya está liquidado. Fue un golpe durísimo. Veremos si el equipo tiene la... Señoras y señores, silbatazo del referee. No hay más. Ahí están, campeones de Copa. Al final lo han conseguido para alegría de su entrenador y lo que es más importante, de todos sus aficionados que levanten el brazo. Este es su día. Un título para festejar por muchos años. Su dominio y supremacía nos han convertido al final en campeones con todo merecimiento. Estupendo partido que pone fin a un gran campeonato. Tuvieron que luchar muchísimo, pero gracias a ello han conseguido este gran éxito. Fue un placer haberlo compartido con ustedes, señor Martinoli. Señor Martinoli, esta es una de esas raras sensaciones porque es cierto, son campeones, sí ganaron, justos vencedores, pero a veces simplemente no saben qué hacer, no saben cómo celebrar. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia.